Parece un rinconcito acogedor. Sebastián, ¿una reliquia de una catacumba que exige un sacrificio oscuro? Sé cómo suena, pero si esto puede ayudarte, merece la pena el riesgo. ¿Omini sabe algo de esto? Ayudó a dar con el Scriptorium, donde descubrimos el libro de hechizos de Slytherin. Y está bien. Si Omini va a estar allí, iré. No tenemos mucho tiempo. Solomon quiere irse de Felcroft. ¿Qué? ¿Irse? Da igual. Tienes que retenerlo. Consíguenos tiempo, Ann. Por favor. Haré lo que pueda. Estaré en contacto. Solomon no puede sacar a Ann de Felcroft. ¿A dónde irían? ¿Cuándo volvería a verla? Sebastián. No puedo creer que mi tío quiera irse de Felcroft. Ann lo entretendrá. Es necesario. Nos hace falta tiempo. ¿Tiempo? ¿Para qué? Sé más sobre la reliquia. He comparado el libro de hechizos de Slytherin con los textos sobre reliquias y sacrificios oscuros de la biblioteca. Y entonces me he dado cuenta de algo. Creo que la reliquia solo funciona en la catacumba. ¿Así que tenemos que llevar a Ann a las catacumbas y hacer un sacrificio? Parece arriesgado. Merece la pena el riesgo. El mayor problema puede ser convencer a Ominis. Ann solo accederá si él está con nosotros. Y tenemos que evitar que tu tío se entere de nada. Si va a ver al director, podrían expulsarnos. Deja que me ocupe de Ominis esta vez. En cuanto a mi tío, ya no es Auror. Lo que no sepa, bueno, no nos hará daño. ¿Crees que tu tío informaría a alguien del ministerio sobre todo esto si se entera? Si lo descubriera, dudo que acudiera al ministerio. Por lo que sé, su salida de allí no fue del todo amistosa. No lo va a admitir, pero creo que su fuerte aversión a la magia oscura tiene algo que ver con su tiempo allí. Ann cree que una vez decidió combatir el fuego con fuego y recurrió a una maldición imperdonable durante una pelea contra magos tenebrosos. Al menos eso es lo que creyó oír. Cuando mi tío comprendió lo que había llegado a hacer, se marchó de forma bastante brusca. Así que no sé si iría al ministerio a denunciar a un familiar por usar magia oscura. Buena suerte con Ominis. Hasta que nos veamos. Te avisaré cuando los cuatro debamos vernos en las catacumbas. Espera mi lechuza. Nos vemos pronto. Thank you.
¿Todo listo para poner a prueba tu pericia con mis preguntas más difíciles? Ponme a prueba. ¡Maravilloso! Admiro tanta sed de conocimiento. ¿Emmerich el Malo murió en un duelo contra quién? Será Graven. Incorrecto. La respuesta era Egbert el Atroz. Emmerich adquirió notoriedad por aterrorizar a los pueblos del sur de Inglaterra durante la Edad Media, cuando era el maestro de la varita de Saúco. Si un cazador mantiene la mano en el cuáfel al atravesar el aro, ¿qué falta comete? Haversakin. ¡Eso es! Bladchin es ir a chocar intencionadamente contra un jugador. Stugin es cuando dos cazadores empujan al guardián del otro equipo lejos de las porterías para que un tercer cazador pueda marcar. La mordedura de un Mackel Malaclaw tiene el inusual efecto secundario de causar ¿qué? Orejas peludas. No, la respuesta era mala suerte. Originario del litoral europeo, los efectos de la picadura de un Malaclaw pueden durar hasta una semana. ¿Qué planta excreta jugo fétido? Mimbulus mimbeltonia. ¡Correcto! La planta Mimbulus mimbeltonia segrega jugo fétido como mecanismo de defensa cuando la tocan. La poción pimentónica evolucionó a partir de un remedio creado por ¿qué mago del siglo XII? Basil Flack. Incorrecto. La respuesta era Linfred de Stinchcombe. Siglos más tarde, Glover Hepworth ampliaría el trabajo de Linfred para crear la poción pimentónica que conocemos hoy. En El mago y el cazo saltarín, ¿qué deja el anciano mago para su hijo en el cazo saltarín? Un cazo más pequeño. Incorrecto. La respuesta era una sola zapatilla. La historia la inventó Biddle el Bardo, pero hay varias versiones. No desvelaré para qué era la zapatilla por si no lo has leído. ¿De qué región del mundo es originario el Snallygaster? Las Highlands de Escocia. No, la respuesta era Norteamérica. Este animal, en parte pájaro y en parte reptil, es un pariente lejano del okami y tiene colmillos dentados y una piel a prueba de balas. ¿Quién es el caballero Magel que aparece en la Fuente de la Buena Fortuna? Sir Lancelot. No, la respuesta era Sir Desventura. Las tres brujas de la historia se llaman Asha, Alcida y Amata. Me encantan las historias con final inesperado. ¿Con qué otro nombre se conoce al Kelpie más grande del mundo? Monstruo del lago Ness. Correcto.
La Oficina de Desinformación ha trabajado diligentemente para desacreditar cualquier prueba que hayan obtenido los Muggles sobre la existencia del Kelpie. ¿Quién fue el primer ministro de magia? Ethelred el siempre listo. No, el primer ministro fue Ulic Gamp. El mayor legado de Gamp fue la fundación del Departamento de Seguridad Mágica, que prohibió las maldiciones imperdonables. Has respondido a todas mis preguntas. Ah, es bueno saber de otro estudiante que aprecia el valor del conocimiento. Enorgullécete de cómo lo has hecho. No hay muchos estudiantes que lo hayan hecho así. Gracias por darme el gusto de participar. Me lo he pasado muy bien. La lección de hoy hablaremos de un hecho apasionante, la revuelta de los duendes de 1752, con sus triunfos y tragedias. Más concretamente, revisaremos los efectos devastadores que tuvo en la industria molinera mágica. En las batallas contra los duendes se perdieron innumerables capas de mago. Lo cierto es que sabemos el número 632. Pero la historia ocurre fuera de las aulas. Bueno, es la hora de mi paseo diario. Uno casi puede absorber la historia que fluye por Hogwarts. Creo que el profesor quiere que lo sigamos. Y ahora, de paseo al vestíbulo del campanario. Como el resto del castillo, se completó a finales de la Alta Edad Media. El vestíbulo y los campanarios que se alzan sobre él contienen muchos artefactos interesantes. Saludos de nuevo. ¿Ya se recuperó de ese brote de viruela de dragón? Esto... No fui yo, profesor. Yo soy nuevo. ¿Sí? Pues le doy la bienvenida. Aguardará con emoción mi análisis de los distintos concilios, códices y estatutos mágicos, por no mencionar las revueltas de los duendes. No todos los duendes son rebeldes. Algunos se adentran en la política mágica, como Irgit el Feo. Y hay artesanos de talento, como Bragbor el Bravucón. ¿Has dicho Bragbor? Creo que conozco ese nombre. Bien conocido por su maña en la forja. Imagino que buena parte del hierro y la plata que trabajó habrá sobrevivido hasta hoy. Ah, claro. Lothgok dijo que era antepasado de Ranrok. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Volviendo al tema de la clase de hoy, Grimbald Weft, otra notable figura histórica y bien cercana. Los alumnos más curiosos pueden contemplarlo aquí, en el vestíbulo del campanario. Recomiendo a todos presentarse ante este héroe de Hogwarts.
¿Sabe dónde puedo encontrar a Grimbald Weft? Ah, sí, Grimbald Weft. Muy rápido con la aguja y el hilo. Es un artefacto fascinante de la revuelta de los duendes de 1752. En cualquier caso, estará cerca, puesto en su estuche. ¿Sabe dónde puedo encontrar a Grimbald? ¡Rebelio! Estos trozos de escoba es todo lo que queda de una bruja llamada Selene Warnaby. Según se dice, estaba demostrando su encantamiento experimental de aparición lunar. Nadie volvió a verla nunca. Quizá lo consiguiese. Supongo que nunca lo sabremos. Solo Vince podría hacer que la escuela más interesante del mundo sea un muermo. Ser Skagelthorpe el imprudente desafió a un troll de montaña al juego de las sillas. A ver si imaginas quién ganó. Quien suspende historias de la magia está condenado a repetirla. La clase, digo. ¡Rebelio! Este es un antiquísimo retrato de Pan Gurdon, intrépido cazador de ratones y fiel compañero de estudio. Me resulta grato que la gente siempre haya querido a sus mascotas. La historia de Wagadu es, bueno, cuando menos diferente a la de Hogwarts. Salir de clase para deambular por los pasillos va acorde al método de enseñanza del profesor Vince. ¡Rebelio! Veamos, Grimbald Weft. Adoro las historias antiguas. Seguro que está por aquí cerca. Los fundadores de Hogwarts no podrían haber conseguido tamaña majestuosidad arquitectónica sin ayuda de la magia. Lo que daría por volver a subirme a una escoba ahora. En todos los siglos. ¿Sabe dónde puedo? ¡Rebelio! Vale, pues, parece un tío diligente, pero ¿un héroe de la rebelión? Ha encontrado a Grimbald Weft. Sí, he disfrutado buscándolo. La emoción de las tareas académicas. Una sensación que conozco bien. Redirijamos ahora nuestra atención a la afabilidad y buen carácter general de Seraph Pavel. Y está muy cerca. A ver qué puede aprender sobre él como su próxima tarea. En el campanario veremos un séquito de leales caballeros en una guardia eterna, pero simbólica. O, mejor dicho, estatuas de caballeros. Los alumnos más avispados reconocerán la estatua de Seraph Pudel del alegre semblante entre sus filas. ¿Dónde puedo encontrar al amable caballero que mencionó antes? Ah, sí. Seraph Pudel. O mejor dicho, la estatua de Seraph Pudel. Está donde las demás estatuas de los caballeros. Es fácil de identificar, pues está encantada para saludar a aquellos que se toman el tiempo de buscarla. Hogwarts es inmune al inexorable paso del tiempo. Quizá por eso lo admiro. ¡Rebelio!
cabría esperar, en Hogwarts no hay nártex, ya que, naturalmente, no se encuentran en los castillos. Profesor Binns, he encontrado la estatua de Seraph Puddle. Ah, muy bien. La afabilidad de Seraph Puddle fue su perdición. Murió al intentar trabar amistad con un basilisco. Mirar a los ojos no siempre es aconsejable. Era tan querido que incluso algunos duendes lamentaron su pérdida. Naturalmente, esto no sentó bien al resto de los duendes, la mayoría de los cuales no toleraba el duelo por la muerte de un mago. Lástima que los duendes y los magos no congenien. Es verdad. Pero piensen lo aburridas que serían mis clases sin revueltas de duendes. La historia tiende a repetirse. Sigue una serie de patrones. Una idea tan consoladora como desconcertante. Los alumnos inteligentes como usted le sacarán partido. Como se suele decir, la historia la escriben los que hacen los deberes. Bueno, en realidad lo digo yo. Parece que estamos embarcados en otra misión imposible, Debbie. ¿Cómo podemos hacer tanto y lograr tan poco?
No tengo nada para esto ahora mismo.